desde muy temprano en el CIDE y con estas otras instituciones, decidimos que era muy relevante desarrollar una plataforma pública, una herramienta de información que nos permitiera conocer, observar, dar seguimiento a qué estaban haciendo los gobiernos y qué están haciendo los gobiernos para implementar estas medidas que sabemos tienen una efectividad en el combate a la enfermedad. Desarrollamos este observatorio que hemos titulado el Observatorio Estatal para la Contención del COVID-19 y que es una plataforma que nos permite tener información sistemática, actualizada día con día sobre las medidas que los gobiernos de cada estado de la República en México han adoptado para fomentar el distanciamiento físico, para reducir la movilidad de las personas y para informar a la población sobre la enfermedad. Lo que hemos hecho es, ya en términos concretos, digamos, entrando un poco al detalle de qué es lo que está midiendo el observatorio, es, en primer lugar, tenemos dos tipos de insumos o dos tipos de información principal. En primer lugar, estamos analizando la movilidad poblacional utilizando información que ha puesto disponible la empresa Google con la ubicación de celulares, son datos anonimizados sobre hasta qué punto la población está respetando el confinamiento en casa y la movilidad, qué tanto en términos porcentuales se ha reducido la movilidad en comparación con la movilidad observada antes de la pandemia, es decir, con la movilidad regular. En segundo lugar, hemos construido un índice de política pública que se enfoca especialmente en cuáles son las medidas que han adoptado los gobiernos de los estados, como decíamos, para fomentar el distanciamiento físico, la reducción del contacto entre personas. Con estas dos grandes fuentes de información, la movilidad y el índice de política pública, tenemos una muy buena manera de poder calificar o, digamos, observar, registrar qué tan bien se han desempeñado los distintos gobiernos en la contención de la enfermedad.